Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Recuerden que este segmento está destinado para que ustedes de manera virtual puedan conocer cada uno de los atractivos naturales y culturales de nuestro país, El Salvador. Y nos encontramos una vez más en Chalatenango, en un municipio, así es, en efecto, en el municipio de San Rafael. Déjame comentarle parte de la historia que tiene este lugar, que tiene muchísimos atractivos naturales y también culturales para que ustedes se puedan deleitar. Así que para comenzar, déjenme contarles que el municipio de San Rafael está limitado al norte por San Francisco Morazán, al noroeste por Santa Rita y El Paraíso, y al sureste por Santa Rita, al sur por El Paraíso y nuevamente Santa Rita, al suroeste y oeste por nuevamente El Paraíso y al noroeste por Tejutla y también El Paraíso. Este mide 23.72 kilómetros cuadrados. Se encuentran los ríos de Potrero, Las Minas, El Llano, La Calera, El Chilo, y además la parte importante acá, histórico, es que según el corregidor intendente San Antonio Gutiérrez y Ulloa, en 1807 existía en el partido de Chalatenango una aldea de ladinos llamada Grande o Llano Grande, con 20 caballerías de tierra fértil. Aunque bastante desigual, eran cultivadas de jiquilita y de maíz. Esta aldea se había formado en el antiguo latifundio denominado igualmente Grande o Llano Grande, que en aquella época era una de las principales haciendas del partido de Chalatenango y propiedad de una familia de apellido Orellana. San Rafael celebra sus fiestas patronales del 14 al 24 de octubre, dedicados a San Rafael Arcángel, y sus fiestas copatronales del 6 al 16 de diciembre en honor a la Virgen de los Desamparados. En el marco de las celebraciones se desarrollan diversas actividades sociales como el toreo y el jaripeo. Así es que bueno, vamos a continuar acá en San Rafael y continuaremos con este impresionante recorrido para que conozcamos más sobre este municipio. Así es que continuamos. Y es así como hemos realizado este recorrido en el municipio de San Rafael. San Rafael, por su historia, además que guarda cierta cantidad de lugares como este, que fueron casas, haciendas, así como también lo fue la Hacienda El Morrito, en San José de los Sitios, que pertenece también a este municipio. Estamos ubicados aproximadamente a 73 kilómetros desde San Salvador, 25 kilómetros desde Chalatenango, a una altura de 350 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Así es que bueno, en este municipio, vengan, visítenlo, estamos acá, siempre en el segmento de Vagando con PH. Por favor, no olviden suscribirse, activar la campana para las notificaciones, dejar su respectivo dedito arriba y desde luego su comentario si quieren conocer de otros destinos. Así es que nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo segmento. ¡Saludos!